Seguimos con las entrevistas de madres, padres, con inquietudes, con ese deseo de mejorar, ¿no? De formarnos y capacitarnos para poder no solamente empatizar con nuestros hijos, sino a través de esa empatía poder saber qué podemos hacer, cómo les podemos ayudar y cómo podemos llegar a entenderles, ¿verdad? Porque saber que hay que empatizar es una buena pauta de base, ¿verdad, Mariaje? Pero hay veces que es difícil, que tienen unas necesidades que no llegamos a comprender y la misma edad nos lo pone algo difícil, ¿no? Hasta ahora pues sabíamos entender a un niño, una niña en un periodo de rabieta, en sus enfados, pero ahora dicen cosas como te odio, eres la peor madre del mundo, ¿no? Incluso llegan a verbalizar frases con un contenido más duro como ojalá te mueras, ¿no? Ante algo así muchas veces es difícil, ¿verdad? Empatizar. Y sin embargo hay que estar ahí. Hay que hacer el esfuerzo por no salir de la escena, ¿verdad? Que tanto nos mueve emocionalmente y estar ahí, aunque no sepamos qué hacer, aunque no sepamos qué decir, porque lo cierto es que nos necesitan y más que nunca, ¿verdad? Cuando viven una explosión emocional así, ¿verdad? En tu caso, Mariaje, como madre de un hijo preadolescente y con todo lo que has entrenado hasta el momento, cuando te ves en una situación como esa, ¿a qué recurres? Recurro sobre todo primero al silencio. Dejo que explosione porque lo que no tiene capacidad en ese momento de escucha, con lo cual no merece la pena ni explosionar, ni ponerse a su altura verbal, ni empezar nada, ni una batalla, ni nada, no merece la pena. No merece la pena. Entonces, además, lo único que consigues es alargarla. Y yo la verdad es que primero silencio, dejo que explosione y luego ya desde la tranquilidad yo creo que ya fluye todo. Cuando tú ya has hecho un trabajo previo, desde la tranquilidad es muy fácil dialogar con las personas en general. Cuando ya tienen un trabajo de educación emocional previa, es mucho más fácil y más sencillo. Pues lo que antes ocurría por ciertos motivos, pues ahora ocurre por otros. Me da igual que sea una negativa del Fortnite, que una negativa a salir con los amigos o una restricción del móvil debido a que él no se autocontrola, mil cosas que tú tomas decisiones de sobre todo del no. Es interesante lo que dices, porque cuando expones aquí como una pauta muy interesante, ¿no? Ante una explosión determinada, entendemos que su cerebro tampoco le está permitiendo en ese momento autorregularse. Entonces, tú como adulta optas a crear un espacio de comprensión, de silencio para respetar ese momento y en ese silencio que estás aportando también estás haciendo un trabajo de autorregulación, ¿no? En ti misma, ¿no? Estás decidiendo guardar silencio mientras estás autorregulando lo que tú estás sintiendo, ¿no? Con lo cual, el tener esas competencias emocionales trabajadas previamente te permite, en el momento oportuno, poderte inhibir, regular, ¿no? Autogestionar. Sí, hombre, no es fácil, ¿eh? O sea, a ver, no es perfecto. Evidentemente, hay momentos en los que o te pilla cansada o con las hormonas un poco más revueltas o mil cosas que, evidentemente, hay muchas veces que también explotas. Explotas, pero bueno, pues después tienes la obligación de restituir y de dejar el espacio, hay que dejar espacio, eso me parece lo primordial. Y si no has sido capaz en ese momento de la autorregulación, pues evidentemente lo tienes que todo es con tiempo. Por lo tanto, podríamos decir que como pauta el crear espacios para que también ellos exploten, no entendiendo eso siempre como una falta de respeto, sino entendiendo como una necesidad emocional, el guardar silencio para que esa explosión se pueda dar sería una pauta recomendable, ¿verdad? Y cuando a lo mejor la situación se nos ha desbordado y no hemos sido capaces de hacer algo en ese momento, siempre hay lugar para hablarlo después, para hablar de lo sucedido y para restituir ese vínculo desde un lo siento, desde un no he sabido entenderte, dame una oportunidad de poder hablar otra vez del tema para que podamos entendernos. Sería una pauta interesante, ¿verdad? Guardar silencio y restituir vínculos.